al día. Felizmente, y después de 3 años en nuestro país, no se registró ninguna muerte por COVID-19 en las últimas 24 horas. La noticia va en línea de lo informado hace algunos días por la Organización Mundial de la Salud, que puso fin a la emergencia sanitaria a nivel global. Eso sí, y esto es muy importante, desde el Ministerio de Salud advirtieron que las medidas de protección siguen siendo necesarias, especialmente la vacunación de los grupos de mayor riesgo, están ahí los niños y también los adultos mayores, y las medidas de higiene, considerando también en la época del año en la que estamos y sabemos que los virus respiratorios han ido en aumento. Y bueno, en materia de